¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Malvinas, historia de héroes y traidores, capítulo número 242. A la gente que me estuvo llamando en el transcurso de la semana o me estuvo escribiendo por Facebook que lograron ver el programa y que me han dicho que el programa era fuerte, bueno, les vuelvo a comentar. Lamentablemente, el programa tiene que ser fuerte porque si no pasan cosas como el afiche que acabamos de ver. Un afiche donde se mezcla el deporte con la historia. Y me parece, más allá del deportista, a quien respeto, que un deportista no puede con un fusil lograr lo que 649 almas hicieron en Malvinas. El afiche me pareció de muy mal gusto, y si bien la semana pasada no lo comenté, fue por falta de espacio, pero me parece que cuando se hacen este tipo de cosas hay que balancear que atrás de cada soldado muerto hay una familia. Familia, dije, bueno, ahora sí estamos hablando de héroes. Lo que voy a mostrar a continuación es un video institucional realizado por la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas. ¿Usted sabía que el cementerio que está en Malvinas fue hecho acá en Argentina? Fue ensamblado y probado acá en Argentina y luego fue desarmado, trasladado hasta la isla y vuelto a armar. ¿Usted sabía que fue hecho con aportes privados que el Estado no participó? ¿Usted sabía que hasta el día de hoy el mantenimiento de ese cementerio lo siguen haciendo la Comisión de Familiares y que el Estado no se ha hecho cargo? Bueno. A partir de hoy no puedo decir que no lo sabía. Lo que vamos a ver es el video donde muestran desde sus comienzos, en los primeros bocetos de cómo iba a ser el cementerio, hasta el momento en que esas tumbas están instaladas y los deudos de los veteranos están colocando rosarios sobre esas cruces.
que bendigas estos rosarios, estas flores, que van a ser dejados aquí, en este cementerio, que sean el signo de tu amor y de nuestro amor por nuestros seres queridos que han fallecido, que sea el signo de la protección de la Santísima Virgen. Y bendice también todo lo que está representado en estos objetos y lo que están en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Fuertísimo el video, pero súper esclarecedor, sobre todo por el esfuerzo que tuvo que hacer la Comisión de Familiares para lograr este cementerio. Bueno, lo que tengo en mi mano es un premio. Este premio es el soldado Maciel, que recibí este año, el 2 de abril de este año. Lamentablemente yo no lo pude ir a recibir porque estaba en Córdoba acompañando a un veterano haciendo el lanzamiento de su libro sobre Malvinas, pero fue a retirarlo en nombre mío otro veterano, compañero de acá, del Partido de la Costa, Santiago Torres, y su esposa, que realizó la grabación. ¿Grabación de qué? Bueno, del acto, porque este premio me fue otorgado el 2 de abril. En San Andrés de Giles, desde hace unos cuantos años, se reúnen los veteranos de guerra, hacen una vigilia, a las 12 de la noche entonan el himno nacional, hacen una marcha con las antorchas y aparte de eso se tocan algunas bandas militares, entonan algunos temas militares, más allá de una exhibición de fotografías y artesanía, y bueno, y reciben el 2 de abril en esa localidad. Así que los felicito y agradezco el haber recibido este premio. La verdad que yo lo desconocía, pero se hizo una encuesta en el diario El Malvinense y salí elegido yo por ser difusor de la gesta de Malvinas desde hace tanto tiempo atrás. Así que muchísimas gracias y vamos a compartir el video. Cuando las llamas se alcen, sabremos que el fogón está encendido, como está encendido nuestro sentimiento patriótico, como está encendido nuestro afecto, nuestro reconocimiento a los veteranos, y está encendido nuestro permanente homenaje a quienes dejaran su vida en nuestras islas. Malvinas es un ideal, Malvinas es un pensamiento, Malvinas es la unión de los argentinos en torno a esa soberanía que tanto deseamos y que el tiempo sin duda dará razón a nuestro país. Ya se acerca, encenderán el fogón los veteranos santafesinos y chaqueños, compañeros de Jorge Maciel. Y una vez que esté encendida, los cántaros habrán de realizar disparos con sus armas históricas. Ya están las antorchas, ya está todo dispuesto para que el fogón sea encendido, para que esas llamas nos acompañen hasta el primer minuto del 12 de abril. Que se proceda entonces a encender el fogón. ¡Infante! ¡Arriba las llamas y el aplauso fervoroso de todo el público presente! Ya suben las llamas, ya se enciende esto que es el sentimiento que nos une a todos los argentinos. Ya están dispuestos los cántabros para realizar el disparo de fusilería en honor a los caídos, en honor a la patria. Thank you.
reconocimiento, con el homenaje permanente a nuestros héroes. Queremos agradecer a la banda que hoy nos ha acompañado, Graciela. La banda que está dirigida por el mayor Rubén Servín. Banda, Regimiento de Artillería número 1, Teniente General Iriarte, con sus uniformes históricos que han engalanado esta vigilia, este fogón de vigilia. Contar a sus hijos y nietos que vieron desfilar a quienes en el año 82 del siglo XX se enfrentaron no solo a los usurpadores británicos, sino también a fuerzas combinadas de la OTAN. Los vemos aparecer como entre la neblina de nuestras Islas Malvinas a los veteranos de la guerra del Atlántico Sur. Desfilan unidos, sin diferencias de grados ni de fuerzas. Entre ellos se encuentran personal y pilotos de la Fuerza Aérea Argentina y de la Armada. Infantes del Ejército Argentino y de la Armada. Personal del Grupo Alacrán de Gendarmería Nacional y veteranos de Prefectura Nacional. También nos honran con su presencia veteranos de guerras civiles, aquellos trabajadores que en forma voluntaria fueran a realizar su trabajo en las Islas Malvinas. Todos unidos en el emocionado homenaje a los 649 argentinos que dieron su vida por la soberanía en nuestras islas. Y ahora momento sí, este de encender las antorchas. A encender las antorchas para recibir a los veteranos. De amor y libertad, Argentina es el soldado que aquí ve, entonando con el alma su canción, cual el himno secular de vibración, los clarines y tambores cantarán a los hombres que lucharon con valor y supieron rechazar con altivez la grosera consulente y pasó. ¡Aplausos a los veteranos! ¡Este aplauso es para ustedes y nuestro agradecimiento por lo que hicieron en Malvinas! Estamos orgullosos de ustedes. Ustedes no perdieron una guerra, ustedes ganaron una causa para el pueblo argentino. Y por eso les decimos muchas gracias, veteranos. Este aplauso es para ustedes. Le pedimos al señor Galarza, a los diferentes familiares. El bronce del clarín llama a silencio. Toque de silencio.
Vega, Patricio Mendiondo y los veteranos de guerra Abel Acosta y Oscar Fornés. Entonces, el señor Eduardo Rotondo va a recibir el maciel del pueblo de manos de los veteranos de guerra Abel Acosta y Oscar Fornés. Junto a ellos, el señor Patricio Mendiondo. Y le vamos a pedir a Patricio, si es tan amable, nos dirija unas palabras. Patricio, acá en el medio. Por favor. Buenas noches. Este reconocimiento para Eduardo Rotondo, de parte de todos los lectores del periódico El Malvinense, que gracias a todos los que organizan esta vigilia de San Andrés de Giles, se ha permitido que cada uno de los que leen todos los días este humilde espacio de noticias puedan elegir a quién homenajear. Y en este caso, a alguien que, además de haber estado en Malvinas como camarógrafo, que muchos de los que estamos acá presentes podemos ver imágenes gracias a su gran desempeño trayendo videos inéditos, también, a su vez, durante todos los 7 años que le dedica al programa Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, programa de televisión que sale para todo el partido de la costa. Por eso el reconocimiento a Eduardo Rotondo, que a pesar de lo difícil que es mantener un medio de noticias, ha estado 7 años consecutivos hablándole al pueblo de lo que es Malvinas, de lo que verdaderamente importa. Por eso el reconocimiento de todos los lectores del diario hacia él. Muchas gracias. Buenas noches, pueblo de San Andrés de Giles. Un placer estar acá. Yo soy Santiago Torres, veterano de guerra del Batallón 5 de Infantería de Marina, Compañía Mar. El amigo Eduardo Rotondo no pudo concurrir, ya que cuando se enteró de este premio, él ya estaba comprometido con otra cita en el lanzamiento de un libro en Córdoba y no pudo venir y me pidió si yo podía concurrir en su nombre y le dije con muchísimo gusto. Yo vivo en el partido de la costa y hace rato quería venir, así que Eduardo Rotondo me hizo un favor y me dijo que le mande un fuerte abrazo a todos los presentes, veteranos de guerra y pueblo San Andrés de Giles, y en fin a todos los veteranos de guerra del país. El programa de Eduardo Rotondo sale por Canal 2, en el canal de la costa y a través de internet. Sale también a todo el país. Así que en nombre de Eduardo Rotondo, muchísimas gracias a todos. Las Malvinas son Argentina y ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Dios, patria y familia! ¡Viva! 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 Bueno, y dejé, yo les dije la semana pasada que la modalidad del programa esta temporada iba a cambiar, íbamos a ser un poco más pluralista, íbamos a incorporar un poco más de cosas, íbamos a mostrar la verdad cruda de la guerra de las Malvinas, así lo hicimos la semana pasada. Y bueno, en el transcurso de la semana recibí, a quien quiero agradecer, de Jorge Muñoz, un nuevo libro del Escuadrón Fénix. ¿Se acuerdan del Escuadrón Fénix? Bueno, dentro de 2 o 3 programas seguramente volvamos a recordar lo que el Escuadrón hizo en la gesta de Malvinas, y quiero agradecerle al BGM
Carlos Miranda, que me lo dedicó. Y ahora nos vamos a ir a ver un video de un grupo rockero, Fed, que hizo un tema que se llama Gloria y Laurel. Malvinas son sus hombres. Más allá de la opinión desde el punto de vista estratégico, político, que puede ser absolutamente adversa. El capital humano que generan los hombres de Malvinas, los muertos, los heridos, aquellas personas que han vuelto vivas, mutiladas, es un capital que la Argentina no puede desperdiciar.
¿Qué les pareció? ¿Cómo se puede mezclar la música de la juventud con un pedazo de nuestra historia argentina? Bueno, el grupo FED no es este el único tema que hizo, hizo varios temas y en el transcurso de los programas vamos a tratar de ir mostrándolos. Esto es todo por esta semana, nos encontramos la semana que viene y ya sabe, si usted quiere volver a ver el programa, se mete en YouTube, Eduardo Aníbal Rotondo, y ahí tiene el programa. Y si me quiere escribir o mandar algún material, Eduardo Rotondo en Facebook, y por ahí lo puede hacer. Nos vemos la semana que viene. Chao. Celeste y blanco, navegando entre los mares, en las noches tres fantasmas que muerden el pabellón, en las aguas bajo el frío. See you.